Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Robert Guti. Bueno, ya me conocéis que ando en foros como HTC Spain, con el Nils aquí el HTC, en la que hacemos colaboraciones, tutoriales, damos soportes. También me podéis encontrar en actualizatumovil.com, móviles DualSync, bueno, la comunidad Mena y bastantes foros más en los que ando, ahí ya con el Nils aquí. Y bueno, en esta ocasión quiero hacer un pequeño vídeo en el que os voy a enseñar una última adquisición que tengo. Y que me parece bastante interesante porque últimamente está cada vez más de moda. Bueno, se trata de una batería externa, ¿vale? En este caso, os voy a hablar de una batería de marca OK. Bueno, no me la han dado ni nada, la he comprado yo. Y es una capacidad de 16.000 mAh. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre esto. Bueno, aquí tengo la batería externa. Como veis, el color que yo he cogido es de color negro. Y bueno, os voy a hablar un poquito de ella. En la caja, antes de nada, nos vamos a encontrar lo que es la batería externa y un cable, que es USB por un lado y micro USB por el otro lado, ¿vale? Que es para cargarlo. Pondríamos en la parte esta del medio, ahí en la parte esta del medio, lo que es el, como vamos, una entrada de un móvil. Por suerte nos vale cualquiera de un móvil y nada, al USB. Así que un punto positivo para esta batería es eso, que tenemos un cargador que es el típico, el más común que usamos ahora en los teléfonos. Por lo tanto, no hace falta que llevemos uno propio. Bueno, en la caja nos encontramos el tema de la garantía y demás, poco más. Bueno, hablando sobre la batería, vamos a empezar por decir algo importante en lo que todos o la mayoría cometemos el error. Y es su capacidad, ¿vale? En este caso tengo una capacidad de 16.000 mAh. Pero eso no quiere decir que si tengo, vamos a suponer, un móvil con 4.000 mAh, lo voy a poder cargar 4 veces al 100%. Porque sea 4x4, 16, ¿vale? Hasta ahí la cuenta fácil, ¿no? Entonces cometemos el error normalmente. Es decir, si tengo 16.000 mAh, el 100% no es aprovechado. Tener en cuenta que se pierde, la energía se pierde en el trayecto, en el camino, ¿vale? Además de que, bueno, pues esto hay una especie de fórmula o así que ya depende de la potencia y demás. Pero para que os hagáis una idea, esta batería de 16.000 mAh a mí me ha hecho 3 cargas y media en un Huawei P9. Contamos que el Huawei P9 tiene 3.000 mAh. Es decir, que tengo un rendimiento de un 70% más o menos de lo que es la batería. O sea, de los 16.000 mAh vengo sacando, aprovechando alrededor de 11.000 mAh o por ahí. Entonces, una cosa a tener muy en cuenta es esa. No la capacidad que nos encontramos es la 100% real, ¿vale? O sea, tenerlo en cuenta eso. Bueno, y ahora hablando un poquito, algo más específico de lo que es esta batería externa, os puedo decir, tiene un peso de 342 gramos. No está mal. Bueno, no es para llevarlo en un bolso, ¿vale? Pero no está mal. Las medidas tiene 16,5, 7,5 y 1,5 centímetros de grosor. Lo característico o lo curioso que tiene esta en concreto es, por ejemplo, que tiene una salida máxima, ¿vale? De hasta 3,4 miliamperios. Lo curioso o lo interesante es que ella sola detecta el dispositivo que conectamos. Y en el caso de que ese dispositivo soporte esa carga, ¿no? Pues ella sola la va, digamos, automáticamente la va a suministrar, ¿vale? Si nuestro dispositivo no soporta la carga rápida o tanto, pues nada. Si son 2.000 mAh que recibe, pues 2.000 mAh que le va a dar. No va a hacer nunca sobrecarga. Interesante también decir que tiene un circuito interno que la protege, ¿vale? Es importante saber esto. Hay marcas por ahí chinas y demás que yo no sé qué es lo que trae, pero esta lo ponen además en el libro de instrucciones que viene dentro. Lo estuve repasando antes de hablar de ella, ¿vale? Entonces, bastante interesante. Una cosa que me gustó. También tengo que decir que para hacer una carga completa de esto, de esta batería se ha pegado unas 12 horas, ¿vale? O sea que se puede quedar toda la noche cargando para tenerla al 100%. Y para saber que está al 100%, contamos en este botón. Tiene un LED, como veis, de color blanco, lo que quiere decir que está entre un 60 y un 100%, ¿vale? Si nos lo encontramos de color verde, querría decir que está entre un 20% y un 60%. Y si el LED es rojo, es porque está ya o agotada o en un 20%, o sea, está a punto de agotarse.
Esta batería nos da 2 años de garantía, para eso tendría que registrarme en la página web, aquí vienen las instrucciones, registrar el modelo, etcétera, etcétera. De momento no lo he hecho, pero lo haré. Y nos dan 2 años de garantía. Como sabéis, la mayoría de la garantía de las baterías, por ejemplo, de los teléfonos y demás, son 6 meses. Entonces, si te dan 2 años es porque realmente no se quieren entallar las manos, es decir, que confían en que va a funcionar y va a mantener su capacidad. Otra cosa importante que pone, lo pone en el libro de instrucciones además, cosa que de vez en cuando no está más leer, ¿vale? Que no creamos que lo sabemos todo, es que no conviene dejar más de 3 meses sin hacer carga, o sea, sin cargarlo, porque pierde la capacidad, va perdiendo lo que es la capacidad. Y bueno, como veis, también tenemos dos salidas, es decir, podemos cargar hasta dos dispositivos a la vez. Y algo curioso que tiene es que si lo dejamos pulsado 2 o 3 segundos, como veis, tiene una luz. Bueno, esto es interesante. El que me sigue o el que me conoce de las redes sociales y demás, a mí me viene muy bien porque yo lo uso en mi trabajo, ¿vale? Yo soy militar de ejército de tierra y lo uso pues de maniobra y demás, que muchas veces no tenemos donde poder enchufar los móviles o los dispositivos que llevemos, la misma linterna, las pilas para recargarla. Entonces, pues a mí me resulta bastante útil, interesante tener como mínimo esto, ¿vale? Un 16.000 mAh. Y como otra cosa interesante que tiene esta carga es que cuando esté cargada al 100%, o sea, cuando pase más de 12, 13 horas, lo que he dicho aproximadamente, que es lo que yo he visto, pues sola se desconecta de la batería, o sea que no se sobrecarga. Es un circuito, como decía antes, que lo protege tanto a la hora de cargar un dispositivo como a la hora de cargarse ella misma si la dejamos toda la noche o todo el día. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Como veis, ha sido un vídeo sencillo, he hablado de lo básico, simplemente porque me apetecía compartir con vosotros el tema de la batería externa esta, que cada vez está más de moda. Me la he comprado para el trabajo, como os digo. Y bueno, es interesante y es importante tener en cuenta el tema de la carga total, que no es el 100% de lo que compramos, ¿vale? Y bueno, que le deis un like, que así me anima a seguir con este hobby. Y que os suscribáis si no lo estáis ya, que no tiene permanencia y no cuesta nada, ¿vale? Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.